hoy, como pueden ver, estamos abajo del mar. No estamos abajo del mar. Como pueden ver en el título, se encontramos nada más y nada menos que en Manchester. Ya regresamos, ya hacemos un video acá. Pero esta vez es más especial porque traemos la suegra y Benny Mason. Obvio, él no va a recordar mucho de aquí, entonces vamos a grabar para que lo podamos enseñar en los años que vienen. En los años, ¿sí? Pero antes de todo, pero antes de comenzar con ese video, no olvides que yo soy Mitchell Tanner. Ella es mi hermosa esposa, Mitchell Tanner. Y ahí está la suegra, Mason. Y Baby Mason Tanner. Y recuerden que juntos somos los Michis. Y bueno, Michis, esperemos que nos acompañen en este video, que les guste mucho. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que ya no te pierdas ninguna de nuestras locuras. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video, no se diga más. Así que, ¡córreme la intro! Thank you.
llevó a empezar a llorar este hermoso. Michis, ¿cómo están el día de hoy? Esperemos que estén teniendo un hermoso día. Oigan, el día de hoy nos vamos a ir a arriesgar a irnos solas a la ciudad más cercana que tenemos. Se llama Chelmsford, muy bonita la verdad. Y pues nos vamos a ir en el camión después de haber vivido aquí. Bueno, es que he estado por temporadas, pero después de 3 años nos vamos a animar a ir en el autobús. Y me estoy animando ahí porque mi mamá ya mero se va y porque miren, el día está hermoso. Y pues para salir, entonces acompáñennos a ver si no nos perdemos por allá. Ya estamos llegando a la parada, vamos a esperar el autobús. Y pues bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en Chelmsford, si vamos a hacer shopping o qué vamos a hacer por allá. Así que acompáñennos, Michis. Pero si bien antes, no se olviden suscribir a este canal y activar la campanita de notificación para que no se pierda ninguno de los videos. Sí, nada más por decir, Michis. ¡Córreme la intro! Ya vamos, vamos con el niño más precioso. Y ahí en donde está esa casita es donde vamos a esperar el autobús. Así que vamos a ver cómo nos va. Según pasa a las 11:19, venimos temprano porque a veces puede que pase 10 minutos antes. Entonces, por si pasa 10 minutos antes, ya estamos aquí en la parada y a ver qué tal nos va. Y pues ya estamos aquí, vamos a ver qué tal nos va. Ese es un pequeño, estamos cerca de la casa, aquí es el pequeño pueblo donde vivimos. Se llama Fifield. Y aquí es donde vivimos, en este hermoso pueblito. Ahí tenemos un teléfono muy, algo muy icónico de aquí, del Reino Unido. Aquí estamos esperando el autobús. Pues bueno, Michis, vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar aquí y acompáñanos en esta aventura. Y bueno, por mientras estamos esperando, vamos a entrevistar a mi madre. Ella... ¡Ay, mi niño hermoso! Ya se le acabó su 1.5 mes aquí del otro lado del charco. Y pues bueno, madre, platícanos, ¿qué tal tu experiencia aquí en el Reino Unido? Ay, pues la verdad está todo muy... Pues es otra cosa y pues me encantó, me gustó todo donde fuimos, donde, pues donde me llevaron y todo eso, pero todo muy excelente, me encantó. Y ya pronto regresaré otra vez. Me encantó todo, muy bonito. Qué bueno. Todo muy bien. ¿Qué tal la comida? Ay, pues igual está. Me gustó toda la comida. Pues hay algunos que otros más buenos que, o sea, los que probé, pero pues la verdad toda la comida de aquí está, es muy buena. Sé sincera, no seas mentirosa. Me gustó todo. Sí. Y, pues sí. Donde fuimos, paseamos y todo eso y todo muy bien. Bueno, otra entrevista más, ya aprovechando. En este 1.5 mes, ¿qué fue lo que más extrañaste de México? La comida, los tacos. La comida, los tacos, sí, la verdad es pues que... Pues la familia, pero pues yo... Pero que... siempre antes uno piensa en la comida. Sí, y así como que los tacos, quiero tacos. Sí. Pero pues yo sé que voy a regresar y pues primero Dios voy a estar en Cancún y pues ya. Eso. Ya el paseo pues ya pasó, pero lo que más como que se extraña un poquito más aquí pues los tacos. Nada los más. Tacos, la comida, la el comida, sazón y... mexicano, la verdad, sí. Y la otra última pregunta, ¿sí regresarías o no al Reino Unido? Claro. ¿Sí regresarías? Sí regresaría. Bueno, muy bien. Está bien, es la pequeña entrevista para mi madre, en su experiencia. Esperamos que le haya gustado mucho al haber estado aquí y a seguir disfrutando los últimos días. Bueno, seguimos sí. Esperando el autobús y saluden a este niño hermoso. Sí. Un niño tan bello, él tan se porta también, le encanta andar en la calle. Dice mi madre, esa es su humilde opinión, su
su honesta opinión. Así que eso es lo que ella... Ay, Jesús, hay una abeja. ¿Quiere salir en el video? Están muy grandes las abejas aquí. Ay, está enorme. Me dan miedo. Y bueno, eso fue su experiencia. Y pues seguimos en espera del autobús. Así que vamos a ver a qué horas nos vamos de aquí. Ya estamos en el autobús. ¡Wee! ¡Lo hicimos! Listo, Michi, sí pudimos. 2 libras. ¡Vámonos! Mason disfrutando del viaje, bien dormido. La abuela aquí cuidando. El ticket nos salió en 2 libras por persona. 2 tickets single y de regreso 4 libras. Sí, lo hicimos, no nos perdimos, aquí andamos. Sí, ya estamos en la plaza, llegamos, todo bien, lo hicimos. Ay, el camión se volvió un caos después, pero bueno, o sea, hubo mucha gente y con la carriola. Luego entró obviamente personas especiales con sus carritos, entonces se llenó y era como que muévete para acá, muévete para allá. Pero todo estuvo muy bien, ya estamos aquí como pueden ver en el shopping. Niño guapo, ya se despertó. Mi amor, mira. Miren, está haciendo su berrinche, se acaba de despertar. Pero todo muy bien. Vamos a disfrutar y vamos a ver con qué nos encontramos ya, mi amor. Frijoles que a mamá le encantaron y pinzas porque hay buen clima y hay que tener todo afuera. Esas son las primeras compras. Happy Father's Day, Dad. ¿Te acuerdas de esta que quería? Está en 25, bajó en 5. ¿Me la compro o no me la compro?